Hola, mi linda y preciosa familia. Bienvenidos a su programa preferido. Yo sé que es Aprenda y Venda. Acá estoy muy bien acompañada. Hoy vamos a aprender a bordar. Pero a bordar súper fino, súper lindo, súper posudo, como a mí me gusta. Así que, ¿a mí no me gusta el bordado? No te pierdas el programa, porque de pronto ahí está tu futuro, uno que sabe. Hay que aprender de todo. Bueno, Jenny, bienvenida. Hola, qué rico tenerte en el programa. Gracias a ti. ¿Vienes por primera vez? Sí, es la primera vez. Imagínate, muy contenta. Yo feliz, contenta también de tenerte acá. Qué rico, este es un emprendimiento diferente, es algo que nadie tiene, así que aprovechémoslo al máximo. De verdad les digo, ¿qué tal que ahí esté nuestra suerte? ¿Qué tal que Dios nos lo haya, nos lo mande y diga, uy, voy a hacer un cuadro de esos, lo hago en un día, en dos días y lo vendo y le gano tanto? Uno no sabe, hay que aprender de todo en la vida. Todo está hecho, nos falta es buscar, ensayar y salir adelante. Así que ánimo, por favor. Y bueno, yo contenta de tenerte, sé que bordas divino. Ay, muchas gracias. ¿Qué nos vas a enseñar? Bueno, la técnica que vamos a ver es una técnica pues relativamente nueva, es el bordado lettering. El lettering tradicional es el que se conoce con los pinceles para hacer unos diseños de letreros bien lindos, pero este es el lettering bordado. ¡Ah, qué maravilla! Sí. Claro, nosotros una vez tuvimos una profe que pintaba hermosísimo, sí, y llevaba la línea amplia, la más, sí, angosta, sí, y el movimiento de las manos y todo. Sí. Ahora tú nos lo vas a enseñar bordado, uh-huh, mucho más lindo. Sí, para aplicar esta técnica necesitamos unas puntadas básicas. Aquí, estas son, digamos, algunas de las más comunes, de las más, sí, fáciles y las básicas. Para hacer proyectos como algunos de los que estaban. Bueno, están, yo exhibidos. Te voy a pedir un favor de quitar esa goma, ay, sí, ese pegante, uh-huh, porque nos tapa, claro, para que sí, ellos la, mira, puedan tomar. Y si por tú me la acercas está acá un poquito, miren esto tan hermoso. Bueno, ¿esto todo es a mano? Sí, sí. Te cuento, ¿qué parece a máquina? Sí, sí, sí. Qué ese, cosa más ese, linda. Es, la técnica es como lo más delicado que se pueda. Imagínate esta belleza. Miren ustedes, acá muy cerquita lo están viendo. Parece pintado, es bellísimo, pero lógico, uno pasa la mano y se siente pues el nivel, lindo, ¿no? Sí. Es que es muy, muy lindo. Ustedes se imaginan un cuadro, porque pues esto no es solamente para letras, mm-hmm, sí, es para otra cantidad de diseños maravillosos. Bueno, este es uno. Ahora sí que no nos está tapando el pegante. ¿Nos puedes explicar ese, por favor, el que estabas, okay, mostrando? Sí. Entonces, como te decía, estas son las puntadas básicas para lettering. Uh-huh. Yo creo que pues todos alguna vez hemos tenido en nuestras manos una aguja y un hilo. Toda la vida, porque ¿cómo algo, hacemos, sí, un dobladillo, claro, cómo, sí, pegamos un botón? Sí. Nos toca tarde, uh-huh, o temprano, sí, hacerlo, entonces, ¿cierto? De pronto, piensa uno que es muy complicado, pero no. Es nomás saber las puntadas básicas. Ajá. Y aplicarlo a lo que tú quieras expresar. Todos estos proyectos y los que hacen algunas de mis alumnas en las clases que yo dicto, es como expresar un sentimiento, una, sí, idea. Claro. Sacan su creatividad. Algunas para el Día de la Madre, una felicitación, un cuadrito, los nombres, bordar los nombres para algún bebé recién nacido. O sea, en una camisita, muchas, bien linda, sí, bien muchas tierna, ideas. O sea, eso, proyectos es lo que, es lo que hay. Pero esto me llama muchísimo la atención porque es comprar el tambor, ¿se dice? Sí, sí, el tambor. Estos son los tambores que son el clásico, el de siempre. El de toda la, sí, vida, uh-huh, porque eso lo, sí, conoce uno, ahí, sí, aprendió, la, como te digo, sí, tú dices las, sí, primeras puntadas en, uh-huh, el colegio. Sí. Y yo no sé si ahora lo enseñarán, pero ahora casi todos los colegios tienen clase de manualidades y me imagino, uh-huh, que también. Sí. Eso es muy lindo porque tú me mostrabas que por detrás
queda súper forrado, súper claro, lindo. Sí, aquí podemos ver, es todo, el trabajo va en la parte de adelante, pero también en la parte de atrás. Es hacerlo, pulido. Sí, o sea, tratar de hacerlo lo más delicado posible. Fíjate. Entonces, que apenas lo vi, mi hermana tenía unos cuadros de Navidad, uh-huh, y era eso, sí, era los marcos. Sí. Son los tambores, sí, y esto sí. Me parece lindo, y a mí me encantan en madera, pero hoy en día ya los venden plásticos, sí, en rojo, en azul, en sí, verde, también, y eso ayuda sí. muchísimo. Sí, ayuda. No sé si decorar. Servirán igual, la verdad no sé. Hay unos que son en plástico, que sí. se usan para trabajar, pero si tú quieres ensamblar tu proyecto, también se puede. ¿Y si templan igual perfecto? Sí, esos traen como un diseño especial, una ranura, que nos da como un anclaje para la tela, porque para bordar es primordial que la tela esté bien templada. De ahí pues de pronto el nombre tambor, porque al estar templada da sonido de tambor, el sonido claro como, que sí. como un tambor. Hay unos que ya vienen, ahí detrás tuyo tenemos un diseño, el del nombre. Ese es otro tipo de tambor que ya es divino, ya mira las flores tan bellas. Como una forma de marco. Ajá. O sea, ese simulando un enmarcado. Ese está precioso, sí, ese está muy lindo. Claro que sí, el borde es diferente, sí. ¿O lo pintaste? No, ese ya viene, ese es en plástico, o sea, ese ya viene prediseñado. Este es en plástico. Sí. A ver, yo lo voy a retirar así, porque me llama muchísimo la atención. Sí. Estos, por ejemplo, ese es un marco, yo sí. no conocía esta clase sí, de esos tambor. Sí, esos y vienen ovalados en varios tamaños, pequeñitos hasta son más muy, grandes. Yo siempre hago la misma pregunta, ¿cierto? ¿Son muy costosos? Es que eso es importante porque cuando vamos a vender sí. necesitamos pues sí. ahorrar. Sí, claro, sí, sí. Hay de hay para todos. Para todos los gustos y para todos los presupuestos. Pero este sí, ese este es de pronto un poquito más costoso porque también tiene sus ventajas, ¿no? Nos va a durar más, a la vista pues es más decorativo y tiene como más presentación. Bueno, este está todo bordado, pero sí. ¿esto es hilo o es cinta? Son hilos, yo trabajo solo con madejas de hilo, todo bueno, este trabajo, todo. Yo soy Juanita Preguntona, hilo. Yo te pregunto sí. porque yo lo voy a colocar de esta manera y ustedes se van a dar cuenta del relieve que tiene, vean, parece 3D, sí, sí, ¿cierto? Precisamente esa puntada, esas flores se llaman así, en 3D, ese bordado en 3D. Porque es un cuadro bellísimo, sí, ¿te imaginas esa hermosura? Dar uno algo bordado por sí. uno uh-huh. y es para sí. toda la vida, esto es de herencia. Esto es un detalle muy, muy especial. Muy sutil. Porque cada bordado lleva un mensaje y lleva, el, mensaje. Lleva el mensaje de la persona que lo hace con sus propias manos. Lleva el alma, lleva sí. el corazón. Uh-huh. Entonces, sí. miren qué lindo, vean, es que este es muy fino. Es precioso y fíjense que lleva un moñito pequeñito, es muy delicado. Esto es para darlo a personas especiales. Esto no es para cualquiera. Sí, esto sí. es para alguien que diga, le pongo un sitio lindo, me voy a acordar de ti toda la vida. Sí. No, esto es para personas detallistas, sí. finas, que de verdad aprecien un trabajo tan hermoso como sí. es el bordado y que El bordado nunca pasa de moda, uh-huh, jamás, sí, sí. pero el bordado hecho a mano uh-huh, es todavía sí. muy, pero muy valioso, pero como te digo, esto es para gente muy guau, súper guau, súper fina, súper linda. Sí. Bueno, uh-huh. comencemos. Bueno, entonces, yo quiero pues, sí, dar como una mini clase, vamos, les voy a compartir todos los pasos que se utilizan para hacer un bordado. Este es el diseño final, el proyecto final. Ese que vamos es el que a vas a realizar. Sí. Listo. ¿Y sí. alcanzas? Yo creo ¿tratemos? Que tratemos. Sí. Vamos a tratar. Bueno, comencemos. Igual les voy a explicar parte por parte. Con la explicación que voy a dar, se puede elaborar ese bien. Diseño. Entonces, comencemos. Bueno, lo primero para un bordado es saber qué queremos
qué queremos transmitir con ese bordado. Ajá. Entonces hay que elegir un diseño, sacar una imagen, o si la persona tiene la habilidad para dibujar y para escribir, hacer su propio diseño, su propio mensaje. Sería el ideal, ¿no? Sí, sí. Entonces ya teniendo, aquí yo tengo el diseño del trabajo uh-huh. que hice, y tenemos que pasarlo a la tela. La tela pues viene, estamos utilizando un lino, que es lienzo, que es la tela más común, pero también se puede utilizar lino. Lo pasamos, ¿cómo lo pasamos? Utilizando un papel carbón, y lo vamos a calcar encima de la tela como cuando estábamos en el colegio. Oye, ¿pero ese papel carbón es especial? No, es el común y corriente. ¿Y no se mancha? No, ahí está como el tip, ¿no? Que no debemos hacerlo demasiado fuerte porque nos puede... ¿Y como a mano alzada? Sí, o sea, es solamente como hacer un bosquejo del diseño. Muy suave, muy suave. Muy suave, porque muy suave. De todas maneras, al pasar el hilo, ¿no se mancha, no se mugre nuestro hilo? No, igual el proyecto, al final, cuando lo terminamos, tenemos una técnica para lavarlo especialmente. Ah, eso está uh-huh. bien. Sí, eso siempre lo podemos. ¿Siempre se lava? Sí, sí, casi siempre, porque igual la tela uno la manipula, la saca, uh-huh. el que al bolso o al pasar la aguja, siempre sí, hay, entonces razón. Es mejor, sí, es mejor una lavadita antes de ya de regalarlo, sí, ya de regalarlo, sí. venderlo. Uh-huh. Entonces, bueno, entonces pasamos el listo, dibujo ya con quedamos. Cualquier papel carbón. Sí. A mí me encanta, ¿tú te acuerdas de los computadores? Salía una hoja con un papel carbón. Uh-huh. Ahí en la parte. Sí, ese sí. papel carbón yo creo sí. que si ustedes lo pueden conseguir es maravilloso porque no mancha uh-huh. absolutamente sí. nada. También se puede utilizar el papel para modistería, el que se usa para calcar para modistería. Ese también es buenísimo. Sí. Ese es de pronto un poquito más costoso, pero igual también se puede utilizar. Bueno, entonces pasamos después nuestra ya letra. De pasar nuestro diseño, aquí ya tengo como el molde de el bosquejo. Uh-huh. No vamos a hacer todo completamente la palabra, sino yo les voy a explicar en cada palabra, vamos a aprender una puntada diferente. Entonces solamente vamos a dar las indicaciones de cómo va esa puntada. Muy bien. Listo, entonces ya estamos listos para empezar. Utilizamos estos esferos que son maravillosos porque se borran con el calor. ¡Ay, son geniales! ¡Claro que sí! Entonces, si al pasar con el papel carbón nos hace falta un pedacito, lo podemos volver a dibujar. Y no hay problema. Directamente con la tela y no hay problema porque esta tinta se borra con el calor. Con o el sea, secador, la planchita. O el secador y desaparece completamente. Ay, no, como mágico, sí. Ay, eso me encanta. Uh-huh, listo. Entonces, ahora vamos a empezar con la letra D. Para abordar esta letra vamos a utilizar esta puntada que se llama puntada ladrillo. De pronto si tú puedes, bueno, puedes tú me lo prestas, ver, yo voy a, es esta de acá misma, esta acá, esa es la puntada ladrillo. ¿Cuál? La verde. La verde, la pero tú la tienes ahí. Sí, acá está, mira. Porque pues es acá esta. Ya está terminado, sí, y la ha pasado muchas veces. Es esta. Miren, acá están las puntadas que necesitamos aprender. Miren, acá está la que hacemos chin, 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 chin. El hilván. Que sí. es el hilván. Esta que está seguidita es la que aprendemos sí. primerito, sí. que es pasa la mitad, mm, pasa sí. la mitad, pasa sí. la mitad. Esa está bien. La otra también prácticamente. Sí, punto que es como una cadenita, se llama puntada. Cadeneta. La famosa cadeneta. Sí, cadeneta y sí. la que sigue, la amarilla, pues yo no veo mucho la amarilla. Esa es la cadeneta y la de la arriba cadeneta. Es como un lacito, se llama punto tallo. Esa es la que tenemos que aprender. Sí. Pero bueno, acá están las puntadas ya. O sea, cuando ya comienzas a bordar, uh-huh. cuando le sí. das forma, el uh-huh. seguimiento. Sí. Bueno, este es un dechado. Sí. El famoso dechado. El famoso y está dechado. Marcado, sí. ella es muy juiciosa, sí. muy linda. También. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestro tambor uh-huh. En la parte que vamos a bordar.
Hay que ajustarlo muy bien, por lo que te decía, sí, que la tela debe quedar. Hay que templarlo al máximo. Bueno, para tú lo vas a templar, nosotros vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, acá estamos aprendiendo todos. Yo estoy repasando lo que aprendí en el colegio, los famosos dechados, pero sí hay muchas cosas nuevas, como es esta, el poder hacer una flor de estas y pues el hacer la letra y que quede como a máquina. Y queda mucho más lindo porque queda sobrealzado. Bueno, ¿cómo hago? Bueno, entonces vamos a hacer nuestra puntada de ladrillo. Primero, esta puntada, como la palabra lo dice, ladrillo, vamos a construir como si fuera una pared. Entonces, es como hacer levantar un murito de ladrillos. Lo vamos a hacer con los hilos. Con esos hilos representamos cada ladrillito. Entonces, hacemos una hilera completa en esta puntada que se llama punto atrás o puntada máquina. Se le dice máquina porque semeja las puntadas. Semeja las puntadas de una máquina. Pero es el famoso hilván, ¿sí o no? No, este es como el sube, hilván. Baja, sí, ¿sube, baja? Sí, el hilván nos deja un espacio entre esta puntada no. y puntada. No, esta va puntada, puntada, puntada. Ah, va seguidas. Súper claro. Entonces, aquí vamos haciendo la puntada. Acá yo las estoy haciendo las puntadas grandes, pues para que ay, se pueda sí, por ver favor, mejor. Para que puedan sí, ver y atender. Pero en un proyecto, el tamaño de la puntada como lo va a dar es el tamaño del diseño. Si es una letra pequeña, pues lo hacemos más pequeño. Entonces, aquí ya vamos a terminar nuestra primera línea de puntadas. Bueno, tú vas bordando ahí, yo te voy a interrumpir un momentico porque quiero mostrarles lo siguiente. Nuestro país, el mundo entero, estamos acá preocupadísimos qué va a suceder. Entonces, yo quiero invitarlos, acá tengo todas las banderas del mundo. Esto es de una visión de alguien que de verdad el Señor habla, le muestra. El Señor y la Virgencita también le piden muchísima oración y yo quiero participarles eso. El pedido de la Virgen llorando, tristísima, recogiendo niños, recogiendo gente mayor, gente joven de todas las edades. La tristeza de la Virgencita hermosa porque el mundo está terrible. Imagínense una guerra. ¿Cuándo se había visto una guerra tan marcada, tan cruel, tan de sorpresa? Porque la verdad eso era anunciado, pero nunca nos imaginamos que eso se iba a cumplir. Entonces yo quiero pedirles a todos que nos unamos en oración, en la noche, con nuestra familia, oremos el rosario es bendito. ¿Cuántas veces el rosario ha parado guerras y ha parado cosas terribles que suceden en nuestro mundo? Bueno, pues yo acá tengo todos los países, tengo el mundo también, porque la visión es el Señor de la Misericordia traspasando a la Virgen la misericordia. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a pedir al Altísimo, al Todopoderoso, que tenga misericordia del mundo. Que no, que esta guerra pare porque las consecuencias serían terribles. Es que son, o sea, no nos lo podemos imaginar. ¿Qué pasaría donde algo de esto llegue a suceder? Pues se acaba el mundo, la muerte, la naturaleza, las consecuencias bárbaras. Yo quiero
rogarles. Como dice el Papa, el Santo Padre también pide mucha oración, mucho sacrificio, muchas cosas bonitas para que podamos llegar a amarrar a la maldad, a la gente que quiere perjudicar al mundo. Bueno, qué pena interrumpirte, pero me parece súper lindo pedir oración para que pare esta guerra. Bueno, ¿continuamos? Claro, mira, yo aquí ya hice la segunda capita de la puntada de ladrillo. La segunda, a partir, esta es nuestra base y a partir de esta vamos a construir esta la pared. Entonces, la segunda línea vamos a ir de la mitad de la puntada. Como un ladrillo, uno para a la mitad del siguiente ladrillo. Bueno, eso sí lo entendemos porque el ladrillo siempre va para que la pared no se caiga, va en la mitad de la unión de las dos de abajo. Sí, entonces, así es. Entonces, listo, perfecto. Dependiendo, entonces, en la puntada de abajo vamos es a la mitad de la de arriba. De la que habíamos hecho. O sea, esto va hacia abajo, no hacia arriba. Sí, sí. O sea, aquí vamos. Muy bien. Vamos. Si se alcanza a ver, entonces esta es la puntada ladrillo. ¿Esa puntada la vamos a utilizar en qué? Bueno, ¿en las flores, en la letra, en qué? Esta puntada la podemos utilizar, no hay digamos un límite para el uso de las puntadas. Lo que nos define el uso es el tamaño del diseño que vamos a hacer, porque tú con esto puedes hacer, si estás haciendo un cuadro de una casita en el bosque, podemos utilizar esta puntada para hacer precisamente o de un pozo así como los de los deseos, o sea, depende de lo que tú vayas a abordar, porque queda de verdad puros ladrillos. Sí, da la apariencia. Y en las letras se utiliza en letras grandes y amplias, porque es para rellenar, no tanto para delinear como vamos a ver con otra puntada. Ah, pero rellena divino, precioso. Ese relleno. Como para rectángulos, cuadrados, para figuras. Para figuras geométricas, me parece súper lindo. Sí. Entonces, así continuamos con toda la letra y vamos rellenando. ¿Qué hilo utilizas? Podemos utilizar cualquier tipo de hilo, se puede bordar también en lana. Y ahora hacen unos cuadros en lana espectaculares, con florecitas, con casitas, con la puerta, con la niña. Sí, como el bordado mexicano. Eso es lo que tú enseñas también. Sí, también lo aplico. Y en bordado de lettering también podemos usar lanitas. O sea, no rendiría más. O sea, sí, porque es más gruesa, entonces y eso, las lanitas son más económicas. Yo utilizo madejas de hilo, de estos hilos, que vienen por 6 hebras. Entonces ¿Y cómo así por 6 hebras? Cada madeja, tú compras la madeja y la envuelves en ese huesito. Sí, eso se llama huesito, se llama huesito. Allá. Y con el número para distinguirlo en proyectos de pronto más adelante, saber qué color se utiliza. Qué bueno. Sí, viene para distinguirlos porque hay colores que son muy parecidos. Sí. Y al ojo parece que fuera el mismo. Y no. Pero en el proyecto al final, de pronto con la luz, se nota la diferencia. Y vienen de a 6 hebras. Ya. Entonces, en este momento estoy utilizando 4 hebras para esta puntada. O sea, cada puntada, dependiendo del grosor de la letra, se utiliza más o menos hebras. Ah, puede utilizar varias hebras. Sí, varias hebras. Importante, claro que sí. Y este hilo es muy, muy suave al tacto, desliza muy fácil con la... ¿Pero son las madejas que hemos usado toda la vida? Sí. ¿Las mismas? Sí, de esas. Divinas, además vienen unos colores. Yo creo que tienen una gama de colores impresionante. Hermoso, eso es cuando se va a hacer la selección del color, no sabe uno... ¿Cuál es? De tantos, tienes razón en anotar el número, sí. Uno antiguamente, pues es que ahí se ve que ya estoy muy viejita, ¿no? Qué bárbaro. Uno compraba los hilos y hacía una trenza. Sí,
Sí, era genial, porque uno sacaba el hilito y no pasaba nada. Sí, sí. Era súper lindo y era la que tuviera la trenza más gruesa. Sí. Era sí. espectacular porque era la que tenía más colores. Sí, entonces bueno, aquí yo creo que pues ya se nota. Ya se empieza a ver el diseño de la puntada. Rellenamos toda la letra. La idea de este es rellenarlo completamente hasta terminarla. Acá ya tengo adelantado una letra un poquito más pequeña, pero acá ya podemos ver cómo queda la puntada. A ver, la que estamos haciendo. Mírenla, es increíble. Acá la tiene. Miren, acá William nos la va a acercar para que ustedes la vean muy, muy cerquita. Queda preciosa y queda como delineada, sí, ¿no? Sí, con el cuidado que tú lo haces. Bueno, la voy a quitar, listo, ya la vieron, divina. Vamos a seguir entonces ahora con la segunda. ¿La E es diferente? Sí, es otra puntada. La segunda parte del diseño que vemos es la palabra es. Ajá. La vamos a hacer con una puntada de relleno que es como para letras medianas, o sea, para un grosor mediano. Y se llama satín, se llama así ese tipo de relleno. Ese tipo de relleno, sí. Es muy lindo, la verdad. Este que tenemos acá, mira, este bellecito, es ese relleno, esa puntada que vamos a hacer. ¡Wow! Pero aguanta, es bastante amplia. Sí. Acá está la puntada relleno, acá la tiene, es esta de acá. Yo señalo con mi dedito porque no tengo un esfero por ahí, pero miren la grosería, pero ustedes quiero que la vean. Sí. Ok, esta de abajo, la verde, es la puntada relleno. ¿Esta también la conocen ustedes? Sí, claro, cuando... Pero lo lindo que tú tienes es que, primero, te queda perfecto. Sí. ¡Qué bárbaro! Le queda... Es que no se sale ni un milímetro. Sí, esa es la idea, ¿no? Como, sí. Como seguir el contorno. De ahí que el diseño, el dibujo, cuando traspasemos el dibujo, tiene que ser perfecto. Estar muy bien hecho porque esa es la guía. Como queda el dibujo, así nos va a quedar la puntada. Entonces, bueno, ahí lo esta tienen. Puntada, vamos a hacer aquí este pequeño... Esta pequeña parte la vamos a rellenar. Y también es muy sencillo. Entonces, estoy utilizando tres hebras. Porque ya es más delgada. Sí, ya es un poquito más delgada, no necesitamos claro, tanto. Claro, de acuerdo al tamaño. Sí. Listo, entonces. Bueno, yo te voy a pedir el favor de que lo laves un poquito. Así. Eso, okay. Qué pena molestarte. No, tranquila. Entonces, vamos de borde a borde. Y ahí está nuestra primera puntada. La idea es que rellenemos estos espacios de puntadas. Entonces, todas deben quedar seguidas. Lo más seguidita que nos dé. Yo aquí voy a... Bueno, ahí ustedes en sus pantallas ven que aparecen las redes sociales. Este programa ustedes lo pueden ver varias veces para las que nunca han bordado. Está muy fácil de entender, la verdad, y pues es un programa muy lindo, a mí me encanta. Recuerden también, ¡ay, se me olvidaba decirles! Nosotros tenemos un obsequio para todos los que no ven, pero es un obsequio súper, súper lindo. Vamos a través de las redes sociales, vamos a obsequiar dos programas, o sea, los emprendedores que quieran venir, que no tienen dinero para pagar un programa, porque ustedes saben que la televisión es muy costosa, vamos a obsequiar estos dos programas entre las personas que nos envíen mensajes sobre lo que han visto en Aprenda y Venda, que comenten
Exactamente, que hagan comentarios. Y fuera de eso, si quieren participar, nos envían la foto de su emprendimiento. Y nosotros acá pues vamos a evaluar y vamos entre esas personas, porque me imagino que van a ser muchas, vamos a evaluar y vamos a obsequiar, pero yo voy a colocar acá los nombres, porque pues no es lo que hay tampoco a mí me guste, pues no, vamos entre ellos a, se dice rifa o no sé, a elegir, sí. Vamos a elegir, uh-huh. A elegir la persona, dos personas semanales que van a venir gratis a hacer su programa. ¿Cómo les parece? Esto es un regalo muy grande porque Teleamiga no entra solamente a todo Colombia, sino que entra a todos los países que nos rodean, entra a Francia, entra muy, muy lejos, ha llegado a África, así que es una buena ventana para crecer, ¿no crees? Claro que sí, sí, esa es las ventajas de la tecnología. Ajá. Ahora las comunicaciones en todo el mundo, sí, nos pueden ver. Sí, entonces nos pueden ver en muchos sitios. Sí. Continuemos. Bueno, pues. Entonces aquí ya hice el relleno con la, sí, puntada, solamente puntadas seguidas, muy, muy, muy apretaditas, muy, ajá, seguiditas, en eso está. Y el truco, el tip, es que el hilo nos quede plano para que nos vaya dando el relleno. Porque eso lo vamos, sí, el hilo nos lo va mostrando. Sí. Pero vamos a otra pausa, ya regresamos. Okay, listo. Uh-huh. Acá tenemos, sí, lo que sigue. Okay. Bueno. Vamos entonces ahora a abordar la palabra fortaleza. La vamos a abordar con esta puntada. ¿Y esa qué puntada es? Esta es una puntada máquina, es esta misma que te comenté que, sí, hicimos para base de la puntada ladrillo, pero con un decorado, o sea, con un adicional. Aquí lo vemos de dos colores y nos da un relieve. Rollito. Sí, nos queda como un rollito, pero en este tipo de letras que son tan delgaditas, para darle volumen, o sea, casi que no hay que rellenar, sino solamente delinear. Entonces, esta puntada es perfecta para delinear. Sí, bueno, yo la voy a mostrar, lo vamos acá a hacer a William muy, muy seguido. Es como si el hilo viniese en dos colores, sí, y enrolladito. Sí, es esa. Es esa misma. Acá, esta acá la tenemos, mírenla. Es esta que está en rojo y blanco. Ahí la tienen muy, muy cerquita. Súper, súper decorativa y súper linda. Entonces, oye, esto debe distraer muchísimo. Sí, yo creo que sí, se le va uno el día. El bordado es casi una terapia de meditación, ¿no? Es una, ¿cierto? Es un momento de relax, de relajación, no, yo creo que de descanso. De, sí, verdad, uno está, sí, pensando en que me quede perfecta, que me quede toda, sí, igual de grande, sí, que no me salga, que, sí, me queden combinados los colores bien bonitos. Sí. O sea, se le olvida, sí, que el mundo, sí, existe. Uh-huh. Eso sí. Eso, sí, es cierto, porque se aparta uno tanto del mundo, sí, que se concentra completamente en lo que está haciendo. Qué delicia, ¿te imaginas? Para esas personas que se angustian, sí, que la vida es un problema, que lloran por todo, uh-huh, que entran en, sí, esa depresión, pienso que esto sería maravilloso para que, bueno, no piensen en tristeza, ni en aburrimiento, ni en nada, sino se pongan a tejer un lindísimo cuadro para esa esposita, para esa mamá, para esa hijita, uh-huh, y les expresen cariño, amor y no tristeza, ni angustia, ni nada de esas cosas, aunque el mundo está al revés, pero ¿qué le vamos a hacer? Sí, sí, estas son como unas ventajas del bordado.
la concentración, que nos ayuda a estimular la concentración, estimular la creatividad. Es una terapia. Porque la creatividad se desborda porque ya uno se imagina todo lo que uno quiere hacer, sí, lo que uno quiere expresar a través del bordado. Claro que sí, pero imagínense con esta ternura de esta niña, con esa suavidad, pues miren, ahí está plasmado en todo lo que hace. Fíjense que son cosas no tan, como, tan recargadas, son como muy sencillas, pero que hablan por sí solas. Sí, también nos vamos a mirar qué es lo que estás haciendo. Entonces, aquí estoy terminando la puntada base, la que habíamos visto. Ajá. Terminamos de delinear completamente la letra que estemos bordando. Y luego nos devolvemos. Nos devolvemos. Pero, entrelazando. Ahí estás utilizando la sola puntada o estás bordeando. Bordeando por el diseño de la letra, porque si ves que es muy fina, es muy delgada. O sea, ¿es esta? Sí, es esa. Esa misma. Ya entendimos. Muy miren, delgada. Es esta. Que tengo acá, yo voy a usar me da pena utilizar mi mano. Miren, es esta. Entonces, esta puntada acá. Es especial para ese tipo de letra. Para la letra finita. Delgada, sí, que es que no necesita relleno. Veanla, es esta. Y si ven que va en colores, en dos colores. Y esta, entonces, lo que te estaba explicando. Ahora nos vamos a devolver. Y lo que ahí está en dos colores, aquí lo estoy haciendo en un solo color, pero para que nos dé volumen. Entonces empezamos como en el mismo caminito que hicimos de puntadas, sí. Por debajo a entrelazar. Para que me quede dos colores, sí. O sea, me devuelvo sí, con la misma puntada, pasando por debajo de las puntadas, entonces se va formando un cordoncito. O sea, voy como envolviendo. Sí, correcto. Así. Y ya vemos. Bueno, ahí hemos aprendido una, dos, tres puntadas. Tres puntadas, ya vamos a aprender. Ya vamos en tres puntadas. Sí. Entonces, esa para este tipo de letras nos sirve esta puntada. No, pues imagínense, ya podemos escribir con hilo. Sí. Esa es la palabra. Sí, podemos escribir con hilo. Escribir con hilo, sí. Cualquier mensaje que queramos transmitir, que queramos decir, lo podemos hacer con él. Para cualquier ocasión, ¿no? Porque siempre un cumpleaños, un detalle. Un feliz cumpleaños y la letra, las iniciales de esa persona queridísima, queda precioso. Mira, entonces aquí ya hemos terminado de bordearla completamente y no sé si tú puedes tocar, te das cuenta de la textura que nos quedó. Sí, claro, al no tocarla. No queda plana, sino con un poquito de con volumen. Bulto. Sí. Bellísimo. Listo. Entonces ahora ya vemos cómo nos quedó la otra letra. Podemos pasar a la florecita. Bueno, vamos a hacer la florecita, que esa me encantaría. Sí, para ustedes esa florecita es una maravilla. Acá la tenemos. Sí, ahí ya está terminada. Acá ya está terminada la florecita, pero tiene nivel de altura. Sí, esa acá está. La voy a mostrar. Volumen. No sé cómo mostrarla para que ustedes vean la altura. Yo creo que ahí la ven, la pueden observar. Veanla. Es alta. Ahí se está viendo bien, mírenla. Es altica. Del nivel de la tela. Es preciosa, ahí está. Y con eso podemos decorar bellísimo cualquier cuadro. Bueno, me voy retirando a ver cómo es que vas a hacer esto. Listo, entonces aquí tenemos el dibujo inicial. Para hacer este tipo de flor, nos vamos para el centro del círculo y dibujamos cinco líneas. Bueno, hacia arriba, hacia abajo, en cruz, sí. ¿Cómo van? Sí, van así, como dividimos el círculo en cinco partes. ¿Un hexágono? Sí, sí, en cinco radios sacamos lo más... Igualados. Sí, que queden de la misma distancia. Debe ser impar
para poder darle el volumen a la, uh-huh. a la flor. Entonces vamos a empezar, aquí ya tengo el color. Esta es de las flores más sencillas que tenemos para bordar. Se pareciera que fuera complicada, pero es muy sencillo. Delicadísima. Ahora entonces, lo que dibujamos lo vamos a poner en hilo. Entonces vamos a hacer las cinco extensiones, las cinco líneas que dibujamos, las vamos a bordar. ¿Derechitas? Sí. ¿Sin interrupción? Sí, así. Ajá. Entonces hacemos lo mismo que está dibujado, lo vamos a... Estoy utilizando 6 hebras. Lo vamos a forrar, digámoslo así. Sí. Esta va a ser la base. ¿6 para hebras? Sí, exacto. Completa, las 6 hebras, sí. Uh-huh. Las hebras que vienen en la madera. Esta puntada se llama telaraña, punto telaraña. Uh-huh. Y ya vamos a ver por qué, porque parece tejiendo una telaraña. Yo digo que todos los bordados son de arañitas. Sí. Todas sí, las que bordan bordadoras, son arañitas. Sí, arañitas. Entonces, listo, aquí ya terminamos. Y podemos empezar nuestra flor. Listo, entonces ya, aquí ya bueno, tenemos... Bueno, ya hiciste las cinco líneas. Las cinco líneas, entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Cada línea es una puntada. Uh-huh, listo, entonces nos vamos muy cerca del centro, sacamos la aguja y vamos a empezar. Entonces, vamos a rodear estas puntadas, una por encima, otra por debajo, hacer las alas. ¿De mitad a mitad? Sí. ¿De cada línea? Sí, entonces una por encima, otra por debajo. La próxima, esta quedó por encima, ahora esta por debajo. Ajá. Intercalar. Bueno, vamos a una pausa, ya regresamos. Bueno, yo les cuento, yo había entendido muy mal. Acá está nuestro hexágono, ¿verdad? Me está quedando perfecto. Acá. Yo pensé que uno pasaba como forrando así, de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, así. No, es formando, forma como un porcito porque vamos de, como una cruz. ¿Sí? Acá está. Entonces paso por debajo, por encima, por debajo de esta puntada, por encima, y voy rodeando por debajo, por encima, por debajo, por encima. Y eso es lo que va formando este caracol así alrededor de la puntada. Vamos a ver si lo hacemos acá más grande. Bueno, acá más o menos me queda. Acá tengo un hexágono. Y entonces cruzo, ¿verdad? Uh-huh. Cruzo, cruzo de vértice a vértice y me queda así. ¿Y qué es lo que comienzo a hacer? A pasar la puntada, la aguja, por encima de esta línea, por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo. Y así vas enrollando hasta hacer esto. Hasta rellenar. Ahí lo están mostrando. Pero mira que yo te entendí muy bien. Pues tenía una pequeña confusión, sí. Pero ya lo puedo hacer, sí, está es divino. Es muy fácil. Es y con lanas, para las que no vemos mucho, con lanas nos debe quedar. La lana nos da mucho volumen, entonces quedan como más repulluditas, quedan muy bonitas las flores. Oye, pues tienes un temperamento divino, un genio bellísimo, una suavidad, que la verdad, si uno no entiende, no se va a sentir mal si le dicen que no. Les voy a mostrar esta hermosura. Miren, esto es precioso para colocar en un sitio súper especial.
porque es bellísimo, es todo bordado, las flores diminutas, el follaje que lo acompaña es de verdad parecido a ti, tiernísimo, hermoso. La verdad, vayan, hagan el curso. Acá aparecen todos los datos donde está dictando los cursos. La pueden llamar, ponerse de acuerdo. Allá van a conseguir los tambores, me imagino, los hilos. Que necesites, todo. Sí. ¿Cierto? Y, sí, y si tú tienes lo que tú tengas, porque uno siempre en la casa tiene agujas, sí, hilos, si tú quieres los puedes llevar y lo que no tengas allá se le puede adquirir. Sí, se listo. Le sí. Este aparatico, explícamelo rapidito. Es espectacular, es un porta tambor o porta bastidor, uh-huh. Ese nos sirve para apoyarlo encima de la mesa y tener libertad en las dos manos. Porque este nos va a sostener el tambor y vamos a poder trabajar con nuestras dos manos y no tener una ocupada sosteniendo el tambor y la otra bordando. Y además que es súper práctico, por lo menos yo lo uso por la espalda. Ajá. O sea, no tengo que estar, agacharme y para por la vista también. Entonces es muy práctico. Claro, para los ojos, sí. Para mí está divino. Sí, es muy práctico, y se puede acomodar a cualquier altura, la puedes usar sobre la mesa o lo colocas sobre tus piernas, como quieras. No, es qué muy belleza, práctico. Sí. ¿No? Sí. Pues bueno, sí. Ya tienen ustedes otro sitio a donde ir a aprender, tienen otro sitio donde encontrar las agujas, los hilos, es que hasta las gafas, porque todo, tienes, sí, esto sí. Me pareció divino, sí. Pero sí. Así espectacular, sí. Porque imagínense que es una lupa que se coloca sobre las gafas, véanlo, y pueden ver súper bien. Además de las gafas, pues tenemos un aumento mayor. Claro. Yo estoy fascinada, sí. De pronto me animo. Claro que sí. Bueno, oye, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muy difícil de dictar este curso en televisión, pero bueno, ustedes ya sí. Tienen la idea. La profe divina, ya se dieron gracias. Cuenta de una ternura hermosa. Yo sé que se van a animar y van a ir claro a aprender a bordar. Sí, con mucho gusto allá para todos los que se animen. El único requisito que se necesita es querer hacer. Las señoras son divinas, sí. Ellas son hermosas y les fascina. Además, pasa uno rico, claro, conoce sí. Más señoras, pasa delicioso. Fue un placer haber estado con ustedes. Ya saben, los quiero mucho y recuerden, oremos en familia, pidamos por la paz del mundo. Los quiero mucho, hasta pronto.